Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y cómo no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Esta mañana está con nosotros el compañero Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días, Hoy María. estamos desangelados sin Menchu, que está malita. Está malita con un virus de estos de gripe extraña que le ha afectado muy fuerte también al estómago. Y de momento está fuera de juego. Fuera de juego, pues nada. Un besito y que se Vamos mejore a la ver si compañera escapa. Menchu Galayo. Empezamos, Jaime, con el tema de una ONG que denuncia Precisamente hablando del estómago, del sí. estómago, el tema de foie, de mala calidad. Sí, foie gras de mala calidad, pero servidos A o restaurantes. vendidos, A restaurantes. suministrados a restaurantes de súper lujo en el País Vasco. Que esto es fuerte, ¿eh? Y dice que abrir una lata de foie es algo trivial, producirlo no lo es tanto. Total, que la organización en defensa de los animales del País Vasco, que se llama de la localidad de Oiasun, denuncia por irregularidades en la producción de foie gras, así como al restaurante Mugaritz, considerado el tercer mejor restaurante del mundo, por vender productos de dicha granja, incurriendo en infracciones en materia de protección al consumidor. El tercer mejor restaurante del mundo. Aquí había un vídeo que lo podíamos haber puesto, pero no he tenido tiempo. Estas demandas han sido interpuestas tras una investigación iniciada el pasado 5 de julio de 2011 en Cataluña, con otras 10 demandas en las que la organización ha logrado infiltrarse y grabar en la granja, haciéndose pasar por personas interesadas en el sector. La grabación, sin cámara oculta, fue realizada el pasado día 24 y contó con el consentimiento de la propietaria. En el vídeo puede verse cómo la propietaria ceba a los patos en el mismo lugar donde después les corta el cuello para que se desangren sin aturdirlos previamente. Esta es una de las muchas irregularidades que denuncia Igualdad Animal. Es un escándalo, no cumple ninguna normativa. Quien indica uno de los denunciantes, quien recuerda que en las imágenes difundidas se puede ver a propietarias jactándose de incumplir muchas de las normas exigidas a este tipo de granjas. De hecho, la lista de irregularidades que denuncia la organización es tan amplia como lo siguiente. Dice, la actividad desarrollada en las instalaciones se encuentra registrada como explotación avícola de autoconsumo. No es una marca registrada. El producto no pasa ningún tipo de control sanitario y después va a un Un restaurante de restaurante de lujo. súper lujo. Las instalaciones carecen de un sistema de depuración o circulación de reyecciones de los animales. Desde luego que es increíble, ¿eh? No sabe uno ni lo que se come. Se utiliza un sistema de alimentación que supone un sufrimiento innecesario para las aves. No se facilita a los visitantes de la explotación trajes de especial protección. Las instalaciones carecen de equipos ni controles adecuados. No usa una marca registrada. El producto no pasa, o sea, el foie gras, por ningún control sanitario, que Sanitario. esto es una cosa fuera de serie. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que hay que tener mucho cuidadito con lo que. Por lo que se come. Sí, Porque yo. no sabemos en qué condiciones higiénico-sanitarias está, después cómo llega al consumidor. Sí, Mira tú. pero después lo malo de eso no es eso, lo malo es que te vas a este restaurante que dicen que es el tercero mejor del mundo y una cena que por ahí te cuesta 20 euros, aquí te soplan 150 o 200 euros. Foie gras de primera, ¿cuánto me cuesta el foie gras? 50 euros. Y resulta que es una porquería foie gras, Sí. que te puedes hasta envenenar tal y como está Envenenar. hecho. De manera que hay que tener mucho cuidado con todo eso. Muy bien. Después había otra noticia, Jaime, De de arqueología, arqueología ¿no? muy curiosa, y es que en un puerto, vamos, en la costa de Israel, exactamente en San Juan de Acre, se ha descubierto un puerto que tiene nada más y nada menos que 2.300 años. De hecho, se cree que en la ciudad de San Juan de Acre, en el norte de Israel, este se cree que fue el puerto más importante del periodo helenístico del Mediterráneo.
El descubrimiento tuvo lugar en unas excavaciones arqueológicas como parte de un proyecto de conservación del malecón del casco histórico de la ciudad, informó la Autoridad de Antigüedades de Israel. Los expertos creen que el puerto es el más grande e importante de la zona en el periodo helenístico, o sea, entre el segundo y el tercer siglo antes de Cristo. Y entre los hallazgos se cuentan piedras de gran tamaño que formaban parte de un muelle, que pudieron servir como amarres para barcos, así como decenas de vasijas y objetos metálicos de la época. La primera evidencia que indicaba la posibilidad de que existiera un muelle en la ciudad data desde el 2009, cuando se descubrió una sección de pavimento compuesta por grandes bloques de piedra calcárea y características de Israel, esculpidas en una técnica que recuerda al estilo fenicio, propio de instalaciones descubiertas en entornos marítimos. Este pavimento, que fue hallado bajo el agua, elevó numerosas dudas entre los arqueólogos que se debatían si la estructura formaba parte de un muelle o era el suelo de un amplio edificio. Total, que al final llegaron a la conclusión que entre los hallazgos descubiertos hay piedras de amarre que estaban incorporadas al muelle y eran empleadas para amarrar las embarcaciones ancladas al puerto hace 2.300 años. Dice que este descubrimiento es único e importante. Y finalmente ofrece una respuesta inequívoca a la pregunta de si estábamos hablando de instalaciones de un puerto o el suelo de un edificio. Además, dice el arqueólogo jefe, hemos descubierto grandes piedras que aparentemente pertenecieron a grandes edificios o instalaciones y que se habían esparcido varias decenas de metros. Probablemente los barcos que venían eran también barcos de guerra. Pues esto es lo que es. Está bien, es una noticia. En San Juan de Acre, un puerto de 2.300 años, está bien. De todas formas, aquí en Canarias se han descubierto rocas, piedras de este tipo, en fondos marinos, por ejemplo en Lanzarote, porque se cree que los fenicios también tuvieron su base en la isla de Lanzarote. Y la Universidad de Las Palmas, un profesor con su equipo de arqueólogos, descubrió hace un año o dos, un gran asentamiento fenicio en el interior de Lanzarote, como si fuera un gran almacén, pero de muchos metros cuadrados, enorme, y muchos restos de vasijas y de objetos arqueológicos, ¿no? O sea que los fenicios eran los grandes marineros del Mediterráneo en aquel tiempo. Otra noticia, Jaime, es la vida extraterrestre. Que está de moda otra vez. Sí. Ahora por fin las universidades americanas e inglesas han empezado a tomárselo en serio, en vista de que, como últimamente se descubren cada vez más planetas que orbitan estrellas y que pueden tener vida, pues ya hay que tomárselo en serio, que pueda haber vida por ahí, ¿no? Entonces, en la Universidad de Edimburgo, que todos los veranos hay una universidad de verano, unos cursos de verano preciosos en Edimburgo, Pues y hay toda clase de materias. Este año han puesto, aunque en este caso es un curso online, o sea que tú misma lo puedes hacer. ¿Sí? Sobre vida alienígena y astrobiología. Es una cosa muy interesante. Y hablando de universidades, perdona Jaime, ahí las universidades, la mayoría que son privadas. No, hay de todo. No, privadas y públicas. La mayoría son públicas en Inglaterra. Lo que pasa es que después hay universidades privadas también, bastantes, ¿no? Pero vamos, que el acceso a la universidad pública es para todo el mundo. Que precisamente, ese es lo que nosotros habíamos comentado aquí. La educación y la sanidad en Inglaterra es sagrada. El que toque eso, el político que toque eso, se viene abajo. Entonces, en la época de Margaret Thatcher, Thatcher hizo lo mismo que ha hecho Rajoy ahora. Intentó privatizar toda la sanidad y toda la educación. Y el transporte también ferroviario, me acuerdo yo que no había accidentes. En el ferroviario, no, eso sí lo privatizó al final. Lo privatizó, ¿no? Sí, pero la sanidad y la educación fue a lo que los ingleses se rebelaron. Y entonces fue cuando ella, pues, cayó, porque el propio Partido Conservador le dijo, no, mira, eso no se puede tocar, así que vaya usted a su casa, porque si no esto va a ser un descalabro y una guerra aquí que no puede ser. Y entonces sigue siendo la
la sanidad pública gratuita para todo el mundo, medicinas incluidas, y la educación también, tanto la universitaria como la secundaria y primaria, ¿no? Uh-huh. Ahora, si tú quieres ir a una universidad privada, como Oxford o Cambridge, puedes tener dos opciones, o pagas la matrícula o optas a becas, que hay muchísimas y que es muy fácil que te la den. Y puedes estudiar en Oxford, ¿no? Uh-huh. Precisamente, fíjate qué cosa, uno de los alumnos más brillantes de Oxford de los últimos años ha sido un chico de Tente, un chico que era un cerebro, pero se fue a Oxford a estudiar hace años, que ya habrá acabado la carrera, y obtuvo el premio a mejor alumno de Oxford en matemáticas, que es difícil, no siendo de allí. Sí, pero los ingleses lo querían muchísimo, ¿eh? Y lo tenían como uno más, un chico rubito, parecía inglés también, pero era teldense. Sí. Bien, o sea, pues, que todo el mundo puede hacer carreras si se lo propone y tiene cabeza para tiene eso. Tiene cabeza, pues, matemática no es cualquier cosa. Por eso te digo yo que todo el mundo no tiene el cerebro. O medicina, hay un montón de investigadores españoles fuera de España. Sí, España ha dado siempre muy buenos médicos, y Canarias sobre todo. Canarias también. Canarias tiene un gran plantel de médicos, porque al canario siempre le ha preocupado la salud. Tú, si te fijas, todo el mundo aquí habla de salud, las personas mayores y todo. Yo creo que es la región de España donde más se habla de si estoy sano, si no estoy sano, si tengo esto y lo otro, ¿no? Una cosa que lo llevamos nosotros en los genes, ¿no? Pero eso ha producido muchas generaciones de médicos buenos en Canarias también, ¿no? Investigadores hemos tenido buenísimos también, y a nivel nacional muy buenos, ¿no? Y en Barcelona, y en Madrid, en todos sitios. Lo que pasa es que como aquí nunca ha habido dinero para investigar, o ha habido poco, la mayoría se han ido fuera, ¿no? Uno de los grandes investigadores que fundó un laboratorio fantástico en Madrid fue uno de los Mejías, hermano de Jerónimo, tío de Jerónimo Mejías. Y él tuvo un gran laboratorio en Madrid durante mucho tiempo. Y fue un gran investigador, y era Darucas él. Este fue el primer español, creo, que dio la vuelta al mundo en Zeppelin. Y escribió un libro que está publicado. La vuelta al mundo en Zeppelin, de Jerónimo Mejía. Así que, para que tú veas todo lo que hay por ahí. Vamos a ver lo de los alienígenas. Alienígenas. Que ahora, los alienígenas, que por cierto, ya que ha salido el tema, lo vamos a relacionar un poco con lo que está ocurriendo con las desapariciones de personas en Canarias. Porque ya no es que desaparezcan niños, que a lo mejor lo cogen y lo meten en un coche. Adultos. Sino adultos que están desapareciendo, no dejan rastro, que llevan meses que no sabemos nada de ellos. Y la policía no tiene pistas sobre eso, como el matrimonio aquí. La policía está trabajando a fondo, pero no saben nada. No saben nada. Porque no saben como nada. No hay donde agarrarse, ni en lo de Jeremy, por mucho que digan, no hay nada. En lo de Sara Morales tampoco hay nada. Pero aparte de eso están el matrimonio mayor y 32 casos más desde hace varios años que no se sabe nada de esas personas. Y en esta semana ha habido dos o tres casos también, ¿no? Lo cual es algo insólito totalmente. Entonces, mucha gente me ha preguntado, lo traigo aquí por eso, gente seria incluso, me ha preguntado, Jaime, ¿no habrá temas de abducción extraterrestres en Canarias? Sí, pues, oye, es que el personal está tan preocupado que dice, oye, es que una persona mayor o un niño, no se puede fumar, por ejemplo, en plena calle Fernando Juan Arteme, o en la plena luz del día, o en la cafetería, como estos señores mayores, en plena luz del día desaparecen, ¿cómo va a ser eso? O Sara Morales ahí en Escalerita, en La Ballena, que está lleno de gente, ¿cómo desaparece una persona así de zona primera y sin dejar rastro? Sin nadie sospechar nada, sin ver nada violento, eso es una cosa que no, ¿me entiendes? Entonces mucha gente pues está preocupada con ese tema. Entonces yo les aconsejo que se apunten al curso sobre alienígenas y astrobiología de la Universidad de Edimburgo por internet, online. Estos cursos, que además no solo se dan ahí, sino que las universidades pioneras de estos cursos de vida alienígena son las prestigiosísimas universidades de Stanford y Princeton en Estados Unidos.
Stanford se caracteriza por ser una universidad especializada en temas científicos, no en temas literarios ni de otro tipo, ¿no? Entonces, dice que la Universidad Británica, la de Escocia, la de Edimburgo, una de las universidades más antiguas del mundo, por cierto, y más prestigiosas, se suma así al llamado Coursera, un proyecto apoyado por una serie de prominentes universidades norteamericanas que ofrece cursos gratuitos a distancia vía Internet. Pero a diferencia de las universidades de Stanford y Princeton, que suelen ofrecer cursos vinculados a la informática, a la tecnología o a las ciencias sociales, la institución escocesa ha elegido un enfoque más peculiar. A finales de 2012, o sea, de este año, la Universidad de Edimburgo dará un curso de 4 semanas por Internet, que con su título y sus créditos, bajo el título Introducción a la astrobiología y a la búsqueda de vida extraterrestre, que será impartido por un ex empleado de la NASA, el profesor Charles Cockell, o sea, una persona que sabe de lo que habla. El programa se presenta como un enfoque totalmente académico, que pretende responder a preguntas tan intrigantes como, por ejemplo, ¿qué planetas pueden contener vida inteligente? ¿O quién debería contactar con los extraterrestres para representar a la Tierra ante la eventual llegada de nuestros vecinos espaciales? Un tema que nosotros tratamos aquí hace un año ya. Hace bastante tiempo ya. Y que aunque por ahí la gente a lo mejor se lo tome a gallondeo, no es nada baladí la idea. La idea se está estudiando ya a altos niveles, como podemos ver aquí. Uh-huh. ¿Quién va a representar a la Tierra el día que tarde o temprano contactemos con civilizaciones extraterrestres? Más temprano que tarde, porque como cada vez vemos más planetas y exoplanetas cercanos a la Tierra y con las mismas características o parecidas que la Tierra, precisamente hay una noticia que se me quedó en el tintero, la voy a decir aquí, y es que ya se sabe que Titán, la luna de Saturno, Titán tiene un enorme océano bajo la superficie helada del planeta. El planeta. O sea, la superficie de Titán es hielo, agua líquida, que es el océano, y hielo debajo. Y más abajo, pues roca, ¿no? Entonces, hay un océano debajo del hielo que está encima, que interactúa uno con otro. Y ese océano puede estar lleno de vida. Pues ya antiguamente se creía, los científicos creían que el hielo de los planetas, que de las lunas estas que están fuera de la Tierra, no eran de hielo de agua. Ahora sabemos que es hielo de agua, no es hielo de metano, ni de helio, ni de nada de eso. Es agua, H2O. O sea, que sin salir de nuestro sistema solar, hay un montón de agua por todos sitios, incluida en la Luna. Y si hay agua, tiene que haber vida. Y no estamos hablando de planetas a los que no podamos llegar. Podemos llegar y de hecho hemos llegado ya. Porque si no, no sabríamos estas cosas, ¿no? Con los satélites y demás. Muchísimas cosas nuevas, ¿no? Hombre. Astronomía. Exactamente. Bien. En política, Jaime, el señor Álvarez Casco. Espera un momentito. Porque hablando de este tema, aquí sacamos las imágenes hace 2 semanas. Del OSNI, el objeto submarino identificado, que la gente decía que era un ovni o que eran hongos y demás. Hay otra teoría ahora de que se trata de un arma secreta de los nazis, que tiene bastantes visos de ser esta hipótesis la más acertada, porque por lo visto los nazis inventaron un artilugio como este, que lo ponían bajo los puertos enemigos, y cuando pasaba un barco lo destrozaba. Entonces, esta es la última respuesta de... Dice, los investigadores del misterio de la anomalía del Báltico, del OVNI del Báltico, están tratando de dar respuesta a las incógnitas del extraño objeto. Algunos de ellos dijeron que podía ser un OVNI, pero otros creen que es un dispositivo utilizado por los nazis. Es la teoría que cobra fuerza por estas horas, es que podría ser un dispositivo.
porque estos dispositivos los usaban ellos con una malla y de alguna manera pues dificultaban que los barcos salieran o entraran a puerto. Bien, entonces, empezando con política, Jaime. Política divertida. Política divertida porque Álvarez Casco... Se ha cogido un cabreo terrible. Abre la boca. Con su amigo Rajoy. Ha abierto la boca. ¿Y qué ha dicho el señor Álvarez Casco? Bueno, ha rajado lo que le ha dado a Gani más, aunque en el fondo todos estamos de acuerdo con lo que dice. Dice, acusó a Rajoy de incompetente, de ser absolutamente incompetente. Porque es un gobierno impotente con mayoría absoluta. Y se justificó en los parámetros de su gestión. O sea, una gestión desastrosa. Así recordó que en diciembre, cuando Rajoy tomó posesión de su cargo, la prima estaba en 345 puntos, 345. Y ahora, el día que habló él, en 640, o sea, en el doble. Cascos acusó a Rajoy de mendigar en Europa, cosa que es la pura verdad, medidas de restablecimiento económico. Por favor, denos perras, denos dinero. Cuando debería, a su juicio, exigir medidas de recuperación de la unión entre los países beneficiados, que son Francia y Alemania. O sea, los que se benefician de la deuda de España y de Grecia y todo eso es Francia y Alemania. Que es la cosa curiosa de todo este tema, que algún día habrá que meterse con eso también. Y los damnificados, entre ellos España. Considera que no se puede prolongar en el tiempo un sistema perverso. Atención al dato que es muy importante. En el que los flujos de capitales se concentran en determinados países, se refiere Francia, Alemania y alguno más, a tipos de interés mínimos, para luego servir de plataforma de financiación a los países de procedencia de aquellos a tipos de interés elevadísimos como el nuestro, para sus cuentas públicas. O sea, aquí alguien está haciendo negocio a costa nuestra. Desde su punto de vista, de mantenerse esta situación, habría que plantearse, ya esto es una pasada, pero bueno, la salida del euro antes de que nos echen. Además, él ha pedido a Rajoy que convoque elecciones anticipadas debido a su incompetencia, dice el señor Cascos. Y entonces, dice, como ha fracasado y no tiene credibilidad, motivo por el que exige una convocatoria electoral, según el señor Cascos, que hay que recordar que fue dirigente del PP. Y después también llama mentiroso a Cristóbal Montoro, porque Montoro, por aquí hay un... por aquí vamos a recoger las mentiras o los disparates de Montoro, que ya se le conoce como el Gremlin. El Gremlin. De Rajoy. Porque no solo porque parece un Gremlin, sino porque cada vez que abre la boca arma una crisis o mete la pata, ¿no? Igual que su jefe, están calcados por la misma. Entonces, lo que recogen varios periódicos, no solo los periódicos que son en teoría enemigos de ellos, dice, se agrava debido a su inmensa bocaza la crisis nuestra. Por ejemplo, es el reproche que se hace a Cristóbal Montoro. El Mundo, por ejemplo, dice, Montoro avisa de que el pago de las nóminas está en riesgo. Ese día se dispara la primera regla. A 576. La Voz de Galicia, Montoro dispara el riesgo al decir que no hay dinero. Tú fíjate. La Gaceta y el Periódico de Cataluña coinciden en reprochar en sus portadas a Mariano Rajoy que está incumpliendo su programa. La Gaceta, Rajoy contradice 7 puntos clave de su programa electoral, que ahora vemos el vídeo. El periódico, el PP entierra su programa. Y así sucesivamente, por ejemplo, el país. España podrá recurrir al dinero del rescate para comprar deuda. El Mundo, el gobierno baja los ingresos de su ajuste en 9.300 millones. Total, que es todo un disparate. El país, Telemadrid pide ayuda a Aguirre para pagar las nóminas porque Telemadrid está gestionada por el PP. No me vayan a decir que está ahí el Banco de España también. Qué bonitas son las guerras para los periodistas. Titulares, fotos, editoriales, gráficos, expertos, pronósticos, permiten llenar páginas y páginas. El país, bueno, total,
que Montoro ya le han dicho, ¿por qué no te callas, Montoro? Cállate la boca ¿Por qué no te y no callas? metas más la pata. Bien, y ahora vamos a poner, si el compañero lo estima oportuno, un vídeo que viene hoy en periódico y tal, donde el PSOE pues denuncia los 7 meses de mentiras de Rajoy que se llama estafa masiva del Ejecutivo del PP. O sea, en 7 meses todas las mentiras que ha dicho el presidente actual, Mariano Rajoy. Vamos a poner el vídeo. Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago, por tanto no me confunda, ¿eh? Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también. También. No más IVA. Bajar los impuestos. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Yo no creo que haya que abaratar el despido. No va a haber ningún rescate de la banca española. La prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero. No vamos a reducir las prestaciones de desempleo. Yo no voy a hacer el copago. Que son unos pocos euros al mes. Subir los impuestos es contraproducente, es malo para la generación de empleo y para el crecimiento económico. Bajar los impuestos. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. No he cambiado de criterio. Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También. El IVA. No más IVA. Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas. El tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. ¿Usted es partidario de que se abarate más el despido? ¿Cree que hay que abaratarlo más en esta reforma laboral? Yo no creo que haya que abaratar el despido. No vamos a reducir las prestaciones de desempleo. Se va a proceder a una revisión del modelo de prestaciones por desempleo, garantizando que éstas no generen efectos desincentivadores en la búsqueda de empleo. Pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. España no va a ser rescatada. No va a haber ningún rescate de la banca española. Es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, no sé si debería decir esto que voy a decir. El que he presionado he sido yo. Yo no voy a hacer el copago. En relación con el tema del copago sanitario, quiero decirle que ese no es un asunto que esté sobre la mesa. Que son unos pocos euros al mes. Decir siempre la verdad, aunque duela. Decir la verdad sin adornos y sin excusas. Llamar al pan pan y al vino vino. Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago, por tanto no me confunda. Bien, pues no tienes perdicio el vídeo, Jaime. Sí, y se quedan cortos porque hay muchas más mentiras. Lo que pasa es que no las vamos a sacar todas, ¿no? Sí, lo que no llevo en mi programa no lo hago. El copago, que no iba a haber rescate a la banca, el tema del IVA a los chuches, ¿qué más cosas? El IVA a todo. El IVA a todo, que el tema de los impuestos. Que no iba a tocar sanidad ni educación. Ni sanidad ni educación. Ni a los parados. Ni a los parados, exactamente. El tema que no iba a reducir las prestaciones de desempleo, que la prima rico se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Y tú querías comentar el tema de los aplausos. Los aplausos, porque hay mucha gente que las engañan por los aplausos. Y le votaron al PP casi, casi por ese detalle. El PP tiene una técnica que es que cada vez que habla uno de los dirigentes, aplauden, sin motivo ninguno. ¿Por qué aplauden? Aplauden todos juntos. El que lo ve desde fuera, desde la televisión, y no entiende mucho de eso, se cree que todo el hemiciclo aplaude, porque solo se enfoca a los que aplauden. ¿Qué significa eso? Que entonces mucha gente dice, wow, esta gente la quieren mucho porque aplauden, deben ser buenos. Si siempre les aplauden, que son gente estupenda. Y resulta que es toda una manipulación y una mentira.
solo aplauden sus colegas del PP porque tienen la orden de aplaudir, como hacían en la Rusia comunista. Cada vez que hablaba Brezhnev, por ejemplo, todo el mundo aplaudía, y el que no aplaude le da un gorrazo. Y en Corea lo vemos también, del norte. Cada vez que habla el dictador, todo el mundo aplaude, por obligación. Esta técnica les falló el día que aplaudieron los recortes impresionantes que metió el gobierno, que recibieron una crítica terrible porque la gente se preguntó, bueno, ¿y estos señores por qué aplauden? Sin darse cuenta que aplaudieron por inercia, porque era una técnica que utilizan, es una técnica propagandista muy antigua. Propagandística muy antigua, ¿no? Sobre todo de las dictaduras que ellos tanto que las critican, de las dictaduras y y los regímenes autoritarios, ¿no? Entonces se hace para eso, para engañar al personal que no entiende mucho y conseguir votos, lo cual les ha dado bastante resultado, ¿no? ¿Y qué opinas también del tema de Bankia, que esta semana han estado, bueno, ayer también en desfilando y rato diciendo tal cual? Es que España es maravillosa porque nadie reconoce nada. Nada. Todo el mundo lo ha hecho de maravilla y nadie tiene responsabilidad de nada. Y ya está. O sea, ¿qué más vamos a decir? Todo el mundo se lava las manos, como Pilatos, ¿no? Sí, sí, o sea, rato, cogió Bankia. Las cajas esas, y las destrozó, como dijo Cristina Kirchner, y él dice que todo lo ha hecho de maravilla, que se va tranquilo, la conciencia tranquila, y está estupendo, ¿no? Le echa la culpa al Banco de España. El Banco de España no tiene la culpa la tiene los que le gobernaban ahí, la Bankia, pero algo de culpa también puede tener el Banco de España si no advirtió el fallo, aunque no es el culpable principal, que es lo que quieren dar a entender estos señores del PP. Después citan a personajes que yo no sé ni qué pintaban ahí, como Narcís Serra, pero lo citan porque es socialista para vender la imagen de que los socialistas son los que destrozaron Bankia. Cuando Narcís Serra se retiró de Bankia, de las cajas de Cataluña, en 2010, hace 2 años, y por tanto él no tenía nada que ver con toda esta basura. Él fue al revés, así Serra lo que hizo fue reunificar una serie de cajas catalanas y reflotarlas. Después él se marchó y los que siguieron detrás fueron los que se la cargaron. Se acabó. Pero bueno, se le cita porque es socialista y entonces los malos son los socialistas. Oye, también esta semana sabemos que el rey ya no forma parte de esa ONG del tema de la defensa de los animales. Hombre. Del tema de la cacería y matando elefantes. Sí, pero no es la única. Sí. Tenían que haberlo sacado de esa ONG, de la WWF. Tenían que haberlo sacado hace más de 10 años, cuando se descubrió que cazaba osos protegidos, además, en Rumanía. Y mató incluso madres y crías. Y sin embargo, eso se tapó todo. Porque este país, como no es hipócrita, lo tapa todo. Sí. Y se echó un manto sobre aquello. Y sin embargo, estaba en la presidencia española, por parte española, de una ONG de defensa de los animales. ¿Eso qué es? Eso no puede ser, hombre. Uh-huh. ¿Y qué opinas también del rescate? Comunidades como Valencia y Murcia, comunidad autónoma donde siempre ha gobernado el Partido Popular. Sí, pero tampoco son ellos los culpables de nada. No. ¿El culpable de Valencia y Cataluña quién es? No será Zapatero otra vez. El hombre que está despistadillo. O sea, que y algunas más que vienen detrás, porque Castilla, que es la de Cospedal, también está en puerta. Ahora está calladita porque le han dicho cállate ahora para no seguir echando leña al fuego. Pero entrará en la lista también. ¿Y Madrid? Bueno, Madrid también. Bueno, Madrid está por una crisis tremenda. Además, Madrid, doña Esperanza Aguirre, engañó a todo el mundo diciendo que no había deuda y después sí había. Aunque ellos dicen que ellos no engañan, pero bueno, esa es la forma de hablar. Y después engañaron con Telemadrid también. Telemadrid, ahí sea ellos que critican las televisiones regionales, pero tienen la suya donde han despilfarrado dinero. Igual que en Valencia. Valencia se ha despilfarrado por 20.000, porque ahí son despilfarradores y ahí más que nada.
Ya lo decía Cristina Alcaide, que estaba en Valencia, en la televisión valenciana, y decía, aquí hemos despilfarrado dinero a mansalva. Y es también del PP. Mm. O sea, que no es eso que dicen por ahí, que Zapatero ha despilfarrado. No, Zapatero dio dinero a los que lo necesitaban. Como madres embarazadas, con madres solteras, discapacitados y tal. Todo eso ahora se lo han quitado estos señores, pero lo han despilfarrado en televisiones autonómicas, en aeropuertos que no sirven para nada, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que no seamos hipócritas y digamos toda la verdad. Y lo último de Gallardón, que pensábamos que era el menos conservador, el más progre, y salió... Sí, la verdad, a mí me ha sorprendido porque yo lo tenía por otro talante, ¿no? Y de hecho, en años anteriores, tenía dentro del mismo PP, lo tenían como una especie de revolucionario, ¿no? A mí me da que a él lo han presionado por algún sitio. ¿Quién? ¿La iglesia o las asociaciones estas pro vida, que están privadas? Un poco de todo. Las asociaciones pro vida, todas están manipuladas por la iglesia. De todas ellas, detrás está la iglesia, tanto la católica como las protestantes. Están detrás. Y entonces, ahí ha habido presiones muy fuertes sobre el ministro de Justicia, entre otras cosas, porque toda esa, una gran parte de los votos del PP proviene de elementos de la iglesia o próximos a la iglesia, ¿no? De cristianos conservadores, de gente que va a misa todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Porque los curas se han hinchado a hacer publicidad en contra de ZP y a favor del PP. Sí, sí, en contra también de los homosexuales, que son enfermos. Sí, pero oye... Son enfermos, yo dije son enfermos. Pero vamos a ver, mi amigo David Cameron, que tú sabes que de vez en cuando me manda alguna carta, ahora me mandó una, pero aunque ha salido en la tele también, de que tiene intención, siendo conservador, de legalizar el matrimonio homosexual en Inglaterra. Lo que lo va a hacer dentro de unos años, en el 2015, por cuestiones técnicas que tienen allí. A esto se une que François Hollande, en Francia, también ha dicho que para el año que entra también lo va a poner. No creo yo que España vaya a ser tan retrógrada que vaya a ir para atrás, aunque no me extrañaría nada que lo anulara. Esto del supuesto de malformación del feto, de la ley del aborto, me parece un crimen eso, porque oye, encima que le quitan la ayuda a los discapacitados, le vas a obligar a las mujeres a tener ahí una persona que además te tienes que esclavizar a ella toda la vida. ¿Cómo va a ser eso, hombre? Es que eso es, vamos, eso es una cosa que es impensable. Y no hay ni un solo país europeo que tenga una legislación tan anticuada. Ya ni Irlanda la tiene así. Ni Polonia. Polonia, supercatólica que... Pero Irlanda, que era súper retrógrada en ese aspecto, ya la ha cambiado, ¿no? Ni Italia. O sea que no entiendo yo este paso tan brutal hacia atrás. A menos que lo haya dicho y después se arrepienta. Y lo ha dicho para desviar la atención de la crisis también. Sí, una cortina de humo, ¿no? Puede que sea algo de eso también. Pero después, en cambio, habla de igualdad para los discapacitados, porque sé que tienen que ser ciudadanos todos iguales, pero ya hoy en público dice, pero apoya la esterilización, o sea, permite a los tutores decidir sobre la fertilidad de esas personas a su cargo que tienen una discapacidad. El problema es que, por ejemplo, los médicos hasta ahora, cuando tú ibas a dar a luz, le decía a la mujer, mire, usted trae un hijo con estas deformaciones. ¿Usted qué quiere? ¿Traerlo y sufrir toda la vida una persona así? ¿O abortar? Bien, perfecto. Ahora resulta que no, que el médico no puede hacer eso, según esta ley. Porque si lo hace y lo denuncian, le... puede ir a la cárcel. Un delito. Oiga, pero ¿cómo es eso? Eso es meterse en un tema técnico y un tema profesional que la ley no puede meterse ahí. ¿Cómo le va a decir a un médico lo que tiene que hacer? Es decir, que es una cosa impensable totalmente. Impensable total. No sé lo que está, o sea, Gallardón, eso, que está apoyando a ese sector conservador, ultraconservador, que tiene el Partido Popular, y parecía un cordero, ¿no? Pero ya nos ha demostrado
Sí, además, es una cosa antinatural. Si tú te fijas, la naturaleza elimina a esos casos. Tú no ves animales deformes ninguno. ¿Por qué? Porque en la naturaleza nacen los más fuertes siempre. Es decir, que eso que dicen ahí que va contra la naturaleza, no, es al revés. La naturaleza elimina los más débiles. Y solo sobreviven los sanos y fuertes. Porque así es como funciona y así se fortalece la raza, ¿no? Y la especie. De manera natural. De manera que hay una selección natural que vemos todos los días en los propios animales, ¿no? Nosotros, si sacamos todos esos seres deformes, vamos contra la naturaleza. Es decir, que no sea que viene toda esta historia de rajarse las vestiduras por este supuesto, ¿no? Sí, sí. Bien, y terminando, ¿cómo ves el Partido Socialista a nivel nacional? Falta un líder un poco más duro. Veo la posición muy light. Bueno, a Rubalcaba el PSOE le ha dado un par de capones buenos. Y porque estaba muy light con Mariano. Sí, claro. Ahora resulta que, claro, le dieron dos guantazos, el tipo ahora está atacando. Pero llega tarde. Este hombre, ya, yo creo que este hombre está ya para que se jubile y se vaya a su casa. Para que se quede en su casa. Porque no tiene energía ni fuerza para enfrentarse a la pandilla de Gremlin esto que no gobierna, ¿no? y entonces, pues... habrá que elegir ahí a otro líder más fuerte, más carismático, ¿no? Uh-huh. Estilo Pepiño Blanco, que no tenía pelo en la lengua. Y lo hacía con simpatía y buen humor, sí. Se iba bien hasta con sus enemigos, sí, pero cascaba. Cascaba. Es que desde el momento que salga Cospedal, que haya un líder de la izquierda que replique, que salga a los medios de comunicación. Y sobre todo que desmonte las mentiras. Tira, exactamente. Continuas una detrás de otra, estilo nazi que usa esta gente. Porque todo es una mentira. No hay un discurso que tú digas, bueno, está diciendo la verdad. No, todo mentira. O sea, es una cosa increíble. Yo en mi vida había visto, mira que llevo en democracia, un equipo tan mentiroso como este. Yo eso no lo vi, vamos, ni en la época de Aznar. Vi unas técnicas tan elaboradas para mentir y engañar a la gente. Claro, pero también ni siquiera Aznar tocó esta ley del tema del aborto. Exacto, ¿no? Al revés, la respetó. ¿La respetó? Sí. Y en 7 meses la gente ha entrado ahí. Es decir, es que eso es lo que se extraña a todo el mundo. ¿Cómo es posible que ustedes sean más papistas que Aznar? O sea, más papistas que el Papa en ese aspecto. Es algo que no, es un paso atrás terrible. Paso atrás. Un paso, vamos, yo espero que la ley no salga adelante. Porque, vamos, es una cosa que nos sitúa en los años 80. Sí. Y estamos en 2012 o 13. Y tendrán que la mujer ir a dónde, como iban antes, a Londres, Jaime. Londres tiene todas las facilidades del mundo. Así que... mujer canaria que no pueda hacerlo aquí, pasa que claro, el que no puede ir a Londres, ¿qué hace? Se busca abortar donde sea y entonces habrá problemas, ¿no? De salud. Luego de salud. Hombre, bien. Londres hoy con Ryanair va barato y allí no te preguntan nada sobre, ni te vuelven loco de por qué lo vas a hacer, sino te atienden, tienen una psicóloga para que estés bien y todo, ¿no? Uh-huh. Y ahí en Londres lleva funcionando eso más de 40 años. O sea, que incluso, yo recuerdo hace un montón de años, no sé actualmente, en las paradas de metro, en los carteles que se ponen por dentro de publicidad, salían publicidad de las clínicas abortivas. Sí. Y por eso muchas españolas lo veían, lo apuntaban, por si les hacía falta, entonces llamaban, ¿no? Ajá. Pues nada, pues gracias por estar aquí, Jaime. Bueno. Vamos a ver si ya la compañera Menchu se recupera, que esperemos que sea. A ver si para la próxima semana, porque le está dando una lata el virus, terrible. Muy bien. Tan chiquititos como son, están matones. Están matones, pues gracias. Espero que la entrevista de hoy con el compañero Jaime Rubio haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria, y buen fin de semana.